Es un gusto recibirlos en este jueves 4 de marzo de este 2021. Comienza Salto Visión con la información, en este caso jornada un tanto más agradable en cuanto a temperaturas, algunas precipitaciones que van a seguir el resto del día. Preocupación por el tema sanitario y ocupación también, tanto el tema COVID, 40 casos nuevos en las últimas horas, como con el tema dengue. Sobre ese tema vamos a estar, o esos temas vamos a estar hablando en un ratito nada más, entre otros, por cierto. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Luis? El placer gusto de saludarte. Igualmente. Sí, ¿no? Hay preocupación, ¿no?, por parte de las autoridades, más ni hablar nada, del Ministerio de Salud Pública, con toda esta situación, no solamente del COVID, sino el tema del dengue además, y presencia de autoridades a nivel nacional en las últimas horas. Iba a realizar una especie de fumigación en la jornada de hoy, estaba previsto. En la mañana de hoy, no sabemos si se concretó específicamente, porque si llovía esa hora, creo que no se puede realizar. Por si fuera poco llovió, por un lado. No se puede realizar ese tipo de actividades, pero seguramente que se reprogramen y ya mañana se comenzará con la tarea. Exactamente. Bueno, y en materia deportiva, hay que hablar que finalmente anoche se procedió a la reunión en la asamblea en la Liga Salteña de Fútbol y por unanimidad Luis Arrasegor fue electo nuevo presidente de la Liga Salteña. Vuelve a su función que había cumplido en el año, en la temporada 2015. Allí, buen pasaje además de las selecciones salteñas, siendo campeón a nivel nacional después de mucho tiempo, incluso bajo la conducción justamente de Luis Arrasegor. Bueno, y la elección, y con los anuncios de último momento por parte de autoridades a nivel nacional de la Secretaría Nacional de Deporte, bueno, podía agilizarse un poco más lo que es el retorno del fútbol, ¿no? Hay que ver, bueno, temas de aforos, temas públicos y demás situaciones, digo, pero por lo pronto, un buen paso se dio anoche en la Liga, eligiendo a nuevas autoridades. Queda atrás el periodo de Juan Ramón Guarino. No se aprobó el balance, hay algunos números todavía. Bueno, eso te iba a preguntar, digo, ¿se cerró todo el ciclo anoche? No, se eligieron las autoridades. Para la semana que viene, para la semana que viene pasó el informe de la Comisión Fiscal. Yo creo que la Comisión Fiscal sabía que por lo pronto que en la jornada de ayer se iba a realizar una asamblea, no se presentó el informe de la Comisión Fiscal. Se espera para la semana que viene, se pasó un cuarto intermedio, pero eso por un lado. Por el otro, bueno, la vuelta de Arrasegor al fútbol salteño. Bueno, hay mucho para informarles, mucho material para acercarles, así que si les parece, títulos para luego sí comenzar el desarrollo de estos temas. Con Office 2000, volvemos a clases juntos. Contamos con la mayor variedad en útiles, mochilas y tecnología para arrancar con todo. Ah, y con tu tarjeta Office Card tenés un 15% de descuento en toda la papelería. Solicitala gratis en nuestros locales o en office2000.com.uy. Office 2000. Bases y condiciones en office2000.com.uy. Preocupación. Con 40 nuevos brotes, Salto pasó a tener más de 220 casos activos de COVID en estas últimas horas. Las autoridades piden extremar las medidas de higiene y distanciamiento ante una situación muy compleja. Interés turístico. El Ministerio de Turismo así declaró al camino Raúl Gaudín, que es el tramo que une Ruta 3 con Termas del Arapey y que habrá de ser reconstruido. Autoridades de esa cartera de Estado y de la OPP, junto a autoridades locales, hicieron el anuncio correspondiente. Tren binacional. Avanzan las gestiones a diferentes niveles para dejar operativa una línea que a través de Salto Grande una a Uruguay con Argentina. Las gestiones vienen bien encaminadas, dijeron autoridades de la delegación uruguaya ante CTM. Nuevas autoridades. La Asamblea de Clubes eligió por unanimidad a Luis Arrasegor como nuevo presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Lo habrá de acompañar en la vicepresidencia el doctor Eduardo Zuparo. Bueno, se lo comentábamos hace algunos minutos, nada más. El Sistema Nacional de Emergencias en la noche de ayer hizo referencia a la situación en cuanto al COVID-19 en el país. Y en Salto específicamente, bueno, se informó que hay 227 casos activos. En las últimas horas se habrían sumado 40 nuevos casos de esta patología. Y esto de alguna manera, bueno, hace que los promedios diarios que tiene el departamento, bueno, comiencen a subir, a ser más altos. En este momento estamos en el índice Harvard, en el color naranja, pero de seguir esta tendencia estaríamos a un paso de ingresar ya en una zona roja, una zona compleja. Hay 5 departamentos actualmente que están en esa situación. Esperemos que esto no sea así. Muchos casos positivos que se han conocido en estas últimas horas. Concretamente, la gran mayoría de estos casos activos están en domicilio.
Dos de ellos en sala COVID estables y dos pacientes se encuentran en el servicio de CTI del Hospital Regional de Salto. Aparte de todo este tema del tema de COVID-19, se suma la situación con respecto al tema dengue, sobre el cual ya vamos a estar hablando en un ratito nada más. Repetimos, según la última información oficial, 227 casos entonces activos en el departamento de Salto. Y hay un muy buen nivel de vacunación, un buen ritmo, llegaron nuevas dosis en las últimas horas, se sigue trabajando en forma importante por parte de los dos vacunatorios que están habilitados aquí en el medio. Estuvimos hablando sobre el tema con la doctora Rosa Blanco, directora departamental de Salud, quien también hizo referencia a la llegada de nuevas dosis. La verdad que la estrategia es impecable, realmente viene funcionando de forma muy aceitada, ya llegó la segunda tanda de vacunas, esto llega periódicamente cada 48, 72 horas, el abastecimiento es perfecto, y ya llevábamos ayer más de 1.200 personas vacunadas. O sea que la segunda tanda se llevó también de vacunas. Sí. ¿Son las mismas 1.200? Creo que llegó un poquito más. No me acuerdo ahora, a mí no me gusta decir cifras exactas, pero creo que llegaron 1.600. ¿Quedó mucha gente, bueno, solicitando hora, pendiente para agendarse? Me parece a mí que las cosas que han sucedido son las cosas que esperábamos, ¿no? Alguien, por ejemplo, que no se pudo agendar y que tienen que recurrir a las instituciones que brindaron su cédula para volverse a agendar, problemas con la segunda dosis, de dónde estoy, si me tengo que agendar de vuelta, todas esas cosas están un poquito a definir. Lo principal es que la gente reciba su primera dosis y después va a tener oportunidad de, cuando tenga la segunda dosis, tener claro si se puede agendar en otro lugar o no. Eso es lo primero. Y después, consultas varias de personas que tienen determinadas circunstancias o que están esperando un hisopado, la gente que está en caso sospechoso de COVID no se puede vacunar, pero no se aflija si no puede cancelar. Simplemente no concurre y, una vez que tenga el resultado de hisopado, si es obviamente negativo, va a quedar disponible su cédula de vuelta y se va a poder agendar. ¿Ninguna de las personas que se ha inoculado ha tenido alguna reacción adversa, ningún contratiempo, nada? No, absolutamente no hemos tenido ningún problema. Tienen un máximo de 15 minutos para estar en el local, muchos se van antes porque la gente pide para irse, porque dice, yo me siento bien, así que no hemos tenido problemas, por suerte. Bueno, ¿y qué pasa con el tema dengue? Está en Salto la doctora Gabriela Willat, directora de vectores y zoonosis del Ministerio de Salud Pública. Estaba previsto que se comience con las tareas de fumigación en la zona donde apareció este caso que se confirmó de dengue, que es una zona muy céntrica, cerca de 8 a 9 cuadras alrededor del caso se van a estar fumigando en las primeras horas de la mañana específicamente. Con respecto a estos temas, esto nos decía la doctora Willat. Y lo otro muy importante es que también se va a hacer por parte de la Intendencia un recorrido con una máquina que fumiga, que hace una nube de insecticida, y pedimos a la gente que está comprendida en esa área que abra puertas y ventanas, porque necesitamos que ese producto ingrese a los domicilios, porque es allí donde se resguardan los mosquitos. Y para que esto funcione, una gota de insecticida le tiene que pegar a un mosquito. O sea que, por eso siempre decimos que reservamos esta metodología para cuando hay circulación, porque no es muy efectiva, pero cuando hay circulación hay que hacerla. ¿Qué pasa con las personas que están dentro de las casas justamente por este trabajo que va a hacer la Intendencia? Porque muchos se preguntan, según vecino con el desconocimiento, si es tóxico, si no es tóxico. Claro, este es un producto que se utiliza, que está autorizado por la OMS, está dentro de una lista. Como se aplica, no es tóxico para las personas y es parte de lo que usamos habitualmente cuando usamos insecticidas domésticos, o sea, es lo que usamos habitualmente. Pero bueno, es importante que logremos que todas las medidas juntas logren disminuir la cantidad de mosquito, que es lo que hace que esta enfermedad pare de circular. Muy bien, señores, del tema sanitario vamos al ámbito turístico, pero en este caso a la capital. En el instalaciones del Ministerio de Turismo se dio a conocer la declaración de interés turístico del camino Raúl Gaudín. Estamos hablando de los 19 kilómetros que unen Ruta 3 con el Centro Termal de Arapey. Esto
Bueno, aparte de lo que ha sido el llamado a licitación que se lanzó ayer también para la reconstrucción a nuevo de ese camino de acceso que desde hace muchos años se viene reclamando esté en mejores condiciones para el ingreso de turistas y quienes trabajan y operan allí en la zona. Estaba el ministro Germán Cardoso, ministro de Turismo, y el director de la OPP, Isaac Alfie. Hemos venido coordinando con el intendente de Salto, coordinando con la Oficina del Planeamiento y Presupuesto. Hoy llegamos a la declaración de Corredor Turístico Nacional, esos 19 kilómetros que unen la Ruta 3 a través del Camino Gaudín con los complejos termales que están en Arapey, lo cual es el puntapié inicial del llamado a licitación para concretar una carretera de acceso acorde al desarrollo turístico que ese punto del país tiene. Es una demanda histórica en la cual se ha venido trabajando y por diferentes circunstancias no se había dado cumplimiento. La verdad que una satisfacción enorme en un año de pandemia llegar al Ministerio de Turismo, ponernos al hombro, gestionar esta obra que se va a traducir en una mejora significativa en lo que es el otorgamiento a la hora de brindar servicios de atención al turista. Para nosotros es muy importante ir consolidando los diferentes destinos. Destino Termas es una prioridad de nuestra gestión, trabajar en conjunto con los gobiernos departamentales de Salto y Paysandú para que esta zona del país siga dando oportunidades, desarrollo en materia de infraestructuras turísticas y fundamentalmente generación de puestos de trabajo que dignifiquen la calidad de vida de la sociedad y la gente de estos departamentos. Hoy lo que son las proyecciones de reservas en el corredor termal del litoral del Uruguay son del 100% para Semana de Turismo. Por tanto, esperamos con protocolización y seguir cuidándonos tener una muy intensa actividad turística en el feriado de Semana de Turismo. Es un llamado básicamente para la reconstrucción de la ruta entre la Ruta 3 y el complejo termal, que todos sabemos que tuvo un proceso un poco, diríamos, complejo y frustrado hace no hace tanto tiempo. Y la verdad que es muy importante porque, de hecho, hay inversiones muy importantes allí y de muy buena calidad que incrementan, es un fuente muy grande de mano de obra del departamento y del país, ¿no? Aproximadamente hay un mes y medio de plazo de presentación y la obra, digamos que de aquí a un año, en el año 2022 vamos a poner, pues, el año que viene seguramente va a estar inaugurada, debería estar inaugurada la obra. Con características especiales, estuvo trabajando el subdirector y la gente de descentralización, nuestro objetivo es no solo hacer las obras, sino hacer las obras que duren. O sea, nosotros en las nuevas aprobaciones que estamos haciendo con las intendencias en ese trabajo conjunto de los fondos de infraestructura, lo que queremos no son, diríamos, prefiero hacer menos kilómetros, pero cosas que duren muchos años, que duren los 8, 10, 12 años que corresponden, y no cosas que terminen durando 2, 3 años y se terminen, deteriorando rápidamente. Por eso el intendente remarcó la base de la carretera y los pluviales laterales para evitar justamente el deterioro por el agua, que cualquiera sabe, diríamos, o que está en el tema, cualquiera sabe que el agua donde tenga un problema rompe todo enseguida. Bueno, y qué decía allí el intendente de Salto presente en ese lanzamiento, algunos detalles de la obra los dio a conocer. Parece algo muy sencillo, pero en definitiva es clave para que una obra perdure por no en el tiempo. Se trabajará en las entradas particulares a los vecinos que viven a lo largo de los 19 kilómetros. Se va a realizar un ensanche del camino hasta lograr una anchura de 7 metros. Este camino de 19 kilómetros a lo largo de todo su trayecto tenga 7 metros de ancho. Se va a estar trabajando colocando cemento Portland de 20 centímetros de espesor por debajo del riego voluminoso, algo que también es clave y fundamental para que una obra perdure. Si el ejercicio del gobierno enseña muchas cosas, uno aprende muchas cosas, de que en una obra de este tipo el trabajo de base es fundamental.
un tratamiento bituminoso, un sellado, señalización horizontal, señalización vertical. Todo esto es lo que se va a hacer en este acceso de 19 kilómetros. Es una inversión total de 135 millones de pesos y de ahí, por tanto, el asegurarnos todas las partes de que la obra que se realice sea de la calidad que todos pretendemos. De esos 135 millones de pesos, el 70% es aportado por el BID y por la OPP y el otro 30% de los recursos para esta obra son aportados por el gobierno departamental. Hacemos la pausa primera de esta edición, ya regresamos, seguimos en minutos en Salto Visión. Yo cuando sea grande quiero ser ingeniera. Fue un gusto y un placer venir todas las semanas, clase de robótica. Los profesores aquí son excelentes. Lo que más me gustó del año fue el proyecto personal que hicimos. Vuelve. Va a los pensamientos. 30 temporadas. De la tarde. Malos pensamientos al palo. Vuelve el licenciado Orlando Pettinati. Siglo XXI FM en Salto. 101.5. ¡Atentos! Bueno, yo deseaba remodelar mi casa. Tú sabes, sofá, muebles, lámparas, caray, necesitaba de todo. Pero ¿cómo podía hacerlo de la forma más económica? Ahí encontré al buen Raúl, que me recomendó a Castro. Castro no falla. ¿Cuándo salgo en la tele? Castro presenta Manos a la Oferta. Precios increíbles para que tu casa esté como quieras. Cerámica para piso de primera calidad, 44x44, $5.50 el metro cuadrado. ¡Oh! Piso vinílico SPC, lo colocas vos mismo en el día, $19.90 el metro cuadrado. ¡Wow! Encontrá las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Castro, la oportunidad de renovarte todos los días. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, Castro? ¿Cómo haces, Castro? ¿Cómo haces, Castro? Bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Taxi Express 473-22447 092-24-8004. Viaja por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express 33 esquina Uruguay. Taxi Express. Comodidad absoluta. Aprovecha las ofertas de verano de Lignor Hogar. Ofertas convenientes como estas. Carpa Iglú con avance para 6 personas, 5.196 pesos. Mesa plegable con 4 banquitos, fácil de trasladar, 3.464 pesos. Lignor Hogar, en febrero. Con todo lo que buscas y más. A ver, todos prontos para movernos, listos, vamos, y arriba, sí, arriba, y abajo, seguimos abajo, y corro, y bailecito, disfruto el bailecito, y va. Bienvenida Visa Crédito del Bro a Salto Shopping, más beneficios que mueven tu mundo. Salto Shopping, nuestro lugar. Varios organismos, tanto nacionales como internacionales, se quieren sumar a la propuesta educativa del Polo Educativo Tecnológico Binacional. En las próximas horas incluso se van a estar dando a conocer una serie de cursos que se habrán de estar dictando en los próximos días. Y esto estuvimos hablándolo con quien preside la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el doctor Carlos Albizu. Pero además también lo consultamos cómo avanzan las gestiones por una línea ferroviaria entre Salto y Concordia. Se va a estar firmando seguramente el mes que viene un convenio marco con la ONU, porque también hay interés de formar parte de este polo. En abril vamos a tener al LATU instalándose en Salto Grande. O sea, hay un movimiento interesante.
Y es lo que nosotros venimos haciendo, tratando de llevar los beneficios, potencialidades de esta región, de Salto Grande, jóvenes en un polo educativo que es de por sí Salto, ¿eh? A través de UDELAR, de la Católica, de la OD, pero también nosotros complementando aquellas carreras que hoy no hay, desde lo que tiene que ver con la parte científica, desde ese polo. Tren Salto Concordia. Tren Salto Concordia, sí, es algo que nos tiene muy entusiasmado. Hemos tenido la presencia de AFE, hace dos semanas vino nuevamente, ha venido ya cuatro o cinco veces en este último año. Vamos a tener una reunión con el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que va a estar el próximo miércoles 17 y jueves 18 por ese tema. Va a estar también el embajador, el encargado de asuntos limítrofes, Federico Peraza, que tiene que ver con todos estos temas. Hay entusiasmo, Argentina está muy entusiasmado con el tema. Lo hablábamos con el presidente de la delegación argentina hace unos días, lo estuvimos hablando con el gobernador Bordet. Es algo posible. Tenemos las vías en buen estado, ¿no? O sea que no hay una inversión. Tenemos la locomotora, dos vagones con aire acondicionado, con wifi, que van a unir esos 29 kilómetros entre 30 y 35 minutos aproximadamente. Es poder unir estas dos ciudades para el turismo, pero también hay mucha gente que trabaja o estudia de un lado o del otro, que va a ser muy bueno, con una parada en Salto Grande, con otra parada en lo que va a ser el aeropuerto de Concordia el próximo año y paradas finales en las dos ciudades. Entonces, algo que nos tiene muy entusiasmado, es algo que hace a la integración y que es una realidad que está muy cerca. Ha entusiasmado mucho tener al presidente de la calle, que se lo estuvimos comentando la última reunión que tuvimos, creo que fue a principio de enero, o a mediados de enero, y bueno, creo que es algo que va a estar muy bueno. Bien, vamos a otros temas. Desde hace ya muchos años, el Sindicato de Trabajadores de UTE entienden que hay margen en lo que es la gestión administrativa del ente para que las tarifas puedan tener una rebaja. Se vuelve a insistir en el tema, pero también sobre la situación actual que vive el ente estatal y que viven muchos usuarios. Entre 40 y 50 mil servicios o personas, entienden, clientes de UTE, tienen el corte del servicio latente a raíz, obviamente, de toda esta emergencia sanitaria que se ha generado en este último año. José Luis Teodoro, con él estuvimos hablando. Nosotros, a través del sindicato, hace años venimos planteando tener una rebaja a la tarifa. Nosotros decimos que no venimos a decir que la tarifa es cara o es barata, eso lo tienen que decir los que estudian el tema, pero sí decimos que es totalmente injusta, porque hemos hecho estudios en donde vemos que se ha hecho subsidios a grandes empresas, a grandes productores, se le ha hecho terrible subsidio de la tarifa, y el que la está pagando hoy en día es la clase obrera, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que en ese estudio que hicimos vemos cómo se puede rebajar la tarifa a la clase media. ¿Por qué cree que se hizo esa diferenciación justamente a nivel de empresario y a nivel de trabajadores? Es que históricamente acá se hace siempre el mismo cuento, ¿no? Que el empresario tiene que invertir, que tiene que bajar los costos de producción. Entonces se le hace esa rebaja, porque si no te meten la excusa de que tienen que despedir gente, tienen que bajar la cantidad de empleadores. Entonces siempre con ese discurso consiguen esas cosas, y vemos nosotros que a la primera que pasó ahora ni bien la pandemia, cuando se dio la situación de que empezaron a tener que restringir el personal, lo primero que hicieron, atacaron al bolsillo, primero que nada, de reducir horas y demás, y después mandar al seguro de desempleo a un montón de gente. Y ahí ellos siguieron tuviendo los subsidios de la UTE, ¿no? De rebaja de tarifa. Y creemos que es totalmente injusto. Eso tendría que verse reflejado también, la rebaja a nivel de la población en general, ¿no? Teodoro, ¿hay algún análisis en cuanto a números de los vecinos que viven de la refinanciación, de lo que es el pago de mes a mes, lo que es la cuota de la luz? ¿Hay muchos vecinos? ¿Se puede hablar de números? Bueno, mirá, tenemos una información de concreta, que es del directorio de UTE, en donde nos informaron que entre 2021 y 2022 va a haber un 16 a un 18% de incremento de irregularidades. Esos números son mucho más preocupantes que en la crisis de 2002, en donde la gente no tenía para pagar y tenía que recurrir a la conexión irregular.
Bueno, eso nos preocupa muchísimo porque sumado a eso, tenemos más o menos de 40.000 a 50.000 clientes que están con corte hoy en día, que está mandado para hacer el corte de energía por impago, y eso agravaría mucho más la situación. Nosotros a través del sindicato hemos hecho notas y hemos tratado con el directorio de tratar de frenar eso durante la pandemia. No sabemos qué va a pasar ahora después que llegó la vacuna, que esto se puede llegar a aliviar el tema de la pandemia, a ver si la palabra del directorio seguirá en pie de mantener que no se le corte servicio a esa gente que está con un problema de no pagar porque no llega a fin de mes, y bueno, a veces le da prioridad a otras cosas y nosotros decimos que la energía eléctrica es un servicio esencial para la vida. Nos preparamos para la segunda pausa, pero bueno, ya vamos a ingresar en el capítulo deportivo con mucha información hoy. Sí, hay mucho para hablar de lo que pasó anoche justamente en la reunión de la Liga Salteña de Fútbol, pero informaciones de último momento. Uh-huh. Ahora nomás de la vuelta de Salto Fútbol Club al fútbol profesional, podría confirmarse justamente en la jornada de hoy. Bien. El retorno de Salto, y en este caso comenzando a jugar en la vuelta en la primera división al C del fútbol de la Asociación Uruguaya. Justamente hay reuniones en estos momentos y bueno, una de las prioridades que tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol en cuanto a los equipos interesados a jugar a nivel profesional, estaba Salto. Había 6 equipos, 2 de ellos con prioridades, uno de ellos era Salto justamente. Uh-huh. En la jornada de hoy se puede confirmar la noticia, hasta ahora nomás de la vuelta es prácticamente un hecho que Salto va a volver, ya se manejaba, pero justamente la noticia puede salir en la tarde de hoy. La llave está en la AUF, entonces. Sí. Ahí no hay mucha vuelta. Está en la AUF, un tema además económico, pagar lo que se adeuda, en definitiva, de la anterior participación de Salto Fútbol Club. Hay que tener en cuenta que Salto Fútbol Club es considerado equipo AUF y por eso además tiene una de las prioridades para, bueno, en este caso, De la posible vuelta, ¿no? Pero serían horas de la tarde o a confirmarse de un momento a otro la vuelta del Salto a jugar en materia profesional. Bien, la pausa y ya llega todo el deporte. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos, producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Vuelve. Malos Pensamientos, 30 temporadas. Pensamientos de la tarde. Malos Pensamientos al palo. Vuelve el licenciado Orlando Pettinati. Siglo 21 FM en Salto, 101.5. ¡Atentos! Siempre es un buen momento para relajarse, olvidarse de la rutina, para reír, descansar, pasarla bien. Siempre es un buen momento para divertirse en familia, para tomarse unas vacaciones muy saludables. En cualquier época del año, vení a las termas. Siempre es el mejor momento. Destino Termas, Uruguay Natural. A ver, todos prontos para movernos, listos, vamos y arriba. Sí, arriba y abajo. Seguimos abajo y corro y bailecito, disfruto el bailecito y va. Bienvenida a Visa Crédito del Bro a Salto Shopping. Más beneficios que mueven tu mundo. Salto Shopping, nuestro lugar. Tan alto y tan lejos como quieras llegar. Un colegio y liceo
beso grande, quiero ser ingeniera. Fue un gusto y un placer venir todas las semanas, clase de robótica. Los profesores aquí son excelentes. Lo que más me gustó del año fue el proyecto personal que hicimos. Bien, señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión y tal lo comentado junto con Luis del tema de Salto Fútbol Club, de la vuelta que se va a dar en horas nomás, la confirmación por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hace instantes nada más se comunicó con nosotros el presidente de la directiva de Salto Fútbol Club, esta comisión justamente que además lo tiene a Lisandro Rossi como presidente, lo tiene a Neida Rambarri, también lo tiene a De León, hay mucha gente trabajando allí, que prácticamente, bueno, las autoridades de la Divisional C del fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya es un hecho que lo cuenta con Salto para la temporada, es más, ya ha trascendido en algún portal que se ocupa justamente de la Divisional Menor de Ascenso en cuanto al fútbol profesional, así que se esperan ahora nomás la confirmación por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y será, bueno, momento de comenzar a andar, ¿no? Que la pelota comienza a rodar, seguramente por allí, por el Estadio Obispo Mari, que sería el centro deportivo de Salto Fútbol Club, también alguna cancha anexa que se puede tener por la zona de Tropezón, así que, bueno, horas nomás para la vuelta de Salto Fútbol Club en materia del fútbol profesional. Pero hay que hablar también de la Liga Salteña de Fútbol, que anoche se reunió en asamblea, pasó a cuarto intermedio, lo que es la aprobación de la memoria y el balance. Hay que hablar de algunas cuestiones, por lo menos de lo sucedido y estando presente en la jornada de ayer, cuestiones que a veces son tediosas y que, bueno, comenzó muy puntual la reunión, la asamblea, a la hora 20, hasta las 8 y cuarto de la noche se estuvo discutiendo quién iba a presidir la asamblea. En este caso le tocó a Lazareto y a Saladero le tocó presidir, pero se pasó a votación, esas cosas que a veces uno poco entiende, ¿no? En definitiva, porque hubo propuestas de quién la presidía, si Lazareto o Saladero o algún otro club, se pasó a votación, tiene que votar, anoche se hicieron presentes 33 clubes, pero votar esa clase de cosas a veces, la verdad, genera rechazo entre los propios clubes que necesitan otra clase de ejecutividad al momento de tratar de darle un cambio a lo que es el fútbol salteño. Se discutió ese tema, además se discutió luego tres miembros para que firmen sobre la comisión fiscal. Hay que contar otros detalles, por ejemplo, que la comisión fiscal no envió el informe a propósito del balance presentado. Hay un gasto importante, hay un déficit prácticamente de más de 2 millones de pesos que dejó la anterior administración, cuando además hubo aportes a nivel de la Comisión Técnica Mixta, de un dinero importante, para, bueno, que se maneje también la selección juvenil, el fútbol juvenil, pero así todo, un déficit de más de 2 millones de pesos, 4 millones de pesos gastó lo que fue la selección a nivel de mayores. Hay gastos importantes, pero sobre todo llama la atención que los clubes del balance presentado, por ejemplo, no se desglosa los gastos que se han tenido. No se presentaron boletas, no hay informes de lo que fue que se gastó. Allí lo vemos, tapabocas además, parado a Mauricio Ochoa, ¿no? Delegado de River, y es uno de los que presentó, por lo menos, sí, tuvo la inquietud de preguntar. Allí se levantan y se van, en definitiva, después de prácticamente 40 minutos allí en la Liga Salteña de Fútbol. Pero hay que saber en qué se gasta, en definitiva, porque se tiran números y nadie pregunta nada, ninguno de los clubes pregunta nada. Y las personas que participan de las instituciones y que se preocupa por el fútbol, y que tienen que pagar mes a mes la cuota de afiliación, que tienen que comprar camisetas, que tienen que pagar el camión, que tienen que pagar el micro para los fines de semana llevar a los jugadores, pagar a la lavandería, conseguir cenas para los muchachos durante la semana, pagar a los cuerpos técnicos, a los propios jugadores, a los delegados, también no se preocupan de pedir un balance, y de qué se gasta en definitiva, o de qué están los gastos de la Liga Salteña de Fútbol. Ninguno de los clubes, ninguna de las personas, salvo excepciones, raras excepciones, se preocupan por estas cuestiones. Seguramente son las mismas personas que a veces en sus propias casas, como nos pasa a cualquiera de nosotros, bueno, maneja a ver cuánto nos salió, gastamos de luz, cuánto gastamos de agua, pagamos la TV cable, pagamos un montón de cosas, lo que se consume en el supermercado. Uno hace una lista mes a mes de lo que va gastando en el mes, en definitiva, y sabe y se maneja. Bueno,
Lo cierto es que ninguno de los clubes prácticamente pregunta nada en qué se van los gastos. Se gastó 4 millones de pesos en la selección mayor. Más allá de las consideraciones, las consagraciones, la Copa en alto, todo el mundo festeja, bárbaro, espectacular, Salto es noticia a nivel nacional en materia de fútbol siempre, ni hablar con las consagraciones que ha tenido últimamente. Pero nadie pregunta si se gastó, se compró agua, se compró, bueno, insumos para un botiquín, se alquiló una cancha, hubo que hacer radiografías a los jugadores cuando tienen alguna lesión. Nadie pregunta absolutamente nada. Y son los mismos clubes después que se quejan que no tienen dinero y tienen que pagar lo que decíamos. Conseguir sponsors, por si fuera poco, las camisetas, la lavandería, yo qué sé, un montón de gente que trabaja alrededor de lo que es un club, son los dirigentes que a veces se quejan, que no tienen dinero, pero cuando aparecen en esta clase de resumen, nadie pregunta nada en la Liga Salteña de Fútbol. Luis Arrecegor fue electo nuevamente como presidente de la Liga tras lo que fue su paso en la temporada 2015, no se encuentra en el departamento, va a estar seguramente hasta el fin de semana en la capital del país por asuntos personales, pero en la mañana de hoy hablamos con quien es electo como vicepresidente de la Liga Salteña. El diálogo de Salto Visión fue con Eduardo Zuparo y está vuelta a la Liga a partir seguramente de la semana que viene. En el día de ayer nos enteramos de que en la votación en la Asamblea tuvimos el apoyo del 100% de los clubes, lo cual agradecemos, nos da fuerzas y bueno, nos da mayor convicción para poder ayudar a esta gran institución a poder sacarla adelante, ¿verdad? ¿Y por qué aceptaron junto con Arrecegor y el equipo, bueno, volver otra vez a la Liga y a ponerse a consideración de los clubes? Bueno, nosotros nos fuimos de la Liga en 2015. Yo te cuento que una vez que entras en la Liga y querés a lo que es el fútbol salteño, querés a tu departamento, es muy difícil separarte. Siempre pensamos que un día íbamos a volver con Luis. Es más, tenemos un grupo de WhatsApp vinculado a funcionarios de la Liga y a gente en el entorno que trabajó con nosotros en su momento y nunca nos despegamos. Entonces sentimos la necesidad hoy que es un desafío para nosotros poder reordenar, mejorar lo que se viene haciendo con respecto al fútbol salteño, con respecto a los clubes y todo lo que conlleva las instituciones que maneja la Liga Salteña de Fútbol. Creo que es un desafío que con responsabilidad lo vamos a llevar adelante, ¿verdad? Bien, todos los salteños esperan, y seguramente mucha gente a nivel país, espera que la pelotita vuelva a rodar. Y hay anuncios que son importantes y que seguramente pueden dar un respiro a los clubes, que es en este caso desde el propio secretario de Deporte, que dijo que bueno, habilitaba el inicio de fútbol a nivel de la OFI, se está estudiando lo que es el aforo. Eso es una buena noticia, esa de arranque en lo que puede ser la administración. Sí, es una buena noticia, es un puntal importante. Esa información hace 2 días la tuvimos manejando con Luis. Igualmente acá lo que tenemos que hacer es armar un producto del fútbol salteño. Hablamos con Luis, o sea, potenciar nuestro fútbol, salir a ver, patrocinarlo, venderlo, para que en definitiva los beneficiados sean los cuadros del fútbol, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo, hay que haber un presupuesto del campeonato. Hay que buscar sponsor, hay que buscar apoyo en todos los sentidos, sea la comisión mixta de Salto Grande, la intendencia y todos los actores que están en nuestro departamento y a nivel del país, ¿verdad? Entonces, esto del anuncio del Ministerio de Deporte es un puntal que hace que bueno, nos dé un alivio y pueda la gente volver a tener esa impronta y ir a las canchas, que es también que la gente está esperando, ¿verdad? ¿Se pueden adelantar los tiempos en cuanto a los campeonatos? Porque en su momento se dice que es de junio, pero con este anuncio, ¿podrían adelantarse el inicio de los campeonatos de las divisionales? Y eso lo vamos a evaluar. Tenemos que ser prolijo a la hora de cómo vamos a armar el campeonato, cómo lo vamos a presupuestar. Hay que hacer todo un estudio en cuanto a número, reunirnos con todos los actores que tiene el fútbol, sean tanto los dirigentes, lo que es el Ministerio del Interior, jueces, colaboradores, que para que entre todos armar algo que se pueda potenciar y que sea beneficioso para todo el mundo. Eso es lo que tenemos pensado, lo que vamos a hacer muy prolijamente con seriedad. Bien, Eduardo Zuparo, igual y Zuparo también hizo referencia al balance que no se aprobó anoche, tampoco la memoria, no hubo informe de la Comisión Fiscal. Hay algunas cosas que, a ver, que uno se ríe en definitiva, rayan lo jocoso. Por ejemplo, hay un integrante de la Comisión Fiscal que no estaba ni enterado que era integrante de la Comisión Fiscal, y hace tiempo
que está designado. No hubo un informe de la Comisión Fiscal a propósito del balance presentado. Es por eso que se pasó a un cuarto intermedio para el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. También la aprobación de la memoria, en este caso propuesta por el delegado de Progreso, el Ata Mendoza, porque si el balance iba a consideración el próximo miércoles, en cuarto intermedio, para esperar un informe de la Comisión Fiscal, también entendió Progreso que en este caso, bueno, había que consultar el tema de la memoria. Son aspectos, a ver, seguramente la Comisión Fiscal, alguien le tuvo que haber informado que ayer había reunión, que había asamblea, en definitiva, y la posibilidad de, bueno, de salir una nueva dirigencia, como ocurrió con la votación de Arrecia y Gor. Es cierto, son honorarios, pero además han dicho algunas instituciones, caso Ferrocarril, caso Universitario, que hace tiempo que vienen pidiendo renovación de integrantes justamente de la Comisión Fiscal y no se ha dado. Bueno, hay uno de ellos que por lo pronto no tiene ni idea o ni sabía siquiera cuando lo llamaron que era integrante de la Comisión Fiscal. La verdad, algo bochornoso si uno lo analiza así rápidamente, ¿no? Pero más de Eduardo Zuparo a propósito de este tema del balance. Creo que pasó porque no firmó la Comisión Fiscal, no hubo un informe de la misma. Entonces, tal vez ahora lo irán a revisar y, bueno, una vez que se forme la Comisión Fiscal, evaluará y dará su informe, ¿no? ¿Pero llaman la atención algunos números, por ejemplo, el déficit que generó la Liga? Mirá, Marcelo, yo en eso no puedo entrar porque yo no conozco y no revisé el balance. Como todos sabemos, fue un año duro, las selecciones generan gastos, más las juveniles. Creo, bueno, pero eso hay que revisarlo, hay que ver si no se buscó los sponsors, si se buscó, o sea, en eso no me puedo meter porque no revisé el balance, no vi los números y, bueno, eso quedaría a consideración de la Comisión Fiscal y una vez que entremos, ahí vamos a revisar lo que corresponde. Eso. De acuerdo, la administración anterior de ustedes también se codearon con la Gloria, tuvieron consagraciones a nivel de mayores, de juveniles, en este caso también la hubo, y hay un número que se maneja que son 4 millones de pesos. ¿Se puede gastar? ¿Existe ese gasto en realidad? ¿Cuesta las elecciones, el manejo de selecciones, ese dinero justamente? Sí, la selección, nosotros en el 2015, todo lo que la selección nos costó $70,000. Tuvimos la búsqueda de sponsor, hablamos con cuando vino un cuadro de fútbol como Peñarol, que generó ingresos. Bueno, hay que gestionar para generar que no le cueste a la Liga de los Clubes lo que supuestamente costó en esta instancia. Pero como te digo, no sé los números, no sé cómo se gestionó, en ese sentido no entro. Evaluaremos posteriormente y, bueno, sacaremos nuestras conclusiones. Si tiene que ser por vos, por Luis, ¿cuándo arranca el fútbol? Lo antes posible. Creo que ya la sociedad, la gente, los clubes no aguantan sus presupuestos. Creo que deberíamos coordinar el inicio del campeonato cuanto antes, mover todo lo que los clubes genera a nivel social. Creo que cuanto antes estamos dispuestos a trabajar para que comience el campeonato. Eso sin duda que es una de las prioridades que tenemos. Bien, ojalá que así sea, ¿no? Y además un orden lógico dentro de la Liga Salteña de Fútbol. Lo más razonable es que el próximo lunes Luis Arrecia y Gor llegue a la Liga Salteña de Fútbol, más allá del recibimiento por parte de las instituciones, comenzar a diagramar la temporada. Se hablaba de un torneo que iba a comenzar en junio. Los anuncios de la Secretaría Nacional de Deportes a través de Sebastián Bauzá, que, bueno, autorizó la disputa de los torneos de la OFI en materia de selecciones seguramente y en materia a nivel de clubes. Bueno, comenzar a hablar de fechas, hablaba de comenzar en junio, se puede comenzar tranquilamente como un año normal y así los clubes comenzar a moverse, las instituciones, bueno, poner un poquito más de acelerador en los entrenamientos, en la preparación, salir a conseguir sponsor. Se mueven de otra manera los clubes, teniendo en cuenta que, bueno, la pobreza era bastante el año pasado y ni hablar teniendo los clubes cerrados. Pero hay que acelerar los pasos seguramente desde el próximo lunes ya Arrecia y Gor junto con Wally Zuparo y seguramente los neutrales que se irán conformando en el equipo van a acelerar un poco para seguramente quizás por allí, ¿por qué no?, comenzar la actividad después de turismo. El tema IAF, siempre hay la búsqueda del diálogo, ¿no? Siempre hay la búsqueda del diálogo y se informa semanalmente, quincenalmente de cómo van las situaciones, pero en este momento como que las aguas están calmas, ¿no? Hay tranquilidad.
fue un momento como todo, cuando hay divisiones y después ya pasó. En cuanto a lo económico, ¿cómo se van a manejar? Teniendo en cuenta que no hubo temporada a nivel de primera división, pero seguramente pueden haber en cuanto a ajustes a lo que tienen que percibir los árbitros. Y en eso tenemos que estar abiertos a la conversación, al diálogo, ¿no? Tenemos que ver ahora este miércoles en la asamblea que se elige presidente y vamos a ver qué planteo viene y empezamos a conversar. No te olvides que somos dos asociaciones que también tenemos que unificar criterios en ese sentido y conversar. La idea es que salga a fútbol, ¿no? Carlos, ¿están conformes cómo se manejó el colegio de árbitros? Bueno, quien dirige justamente el colegio, ¿cuál es la posición al respecto? Y con Néstor hemos tenido buen diálogo, ¿no? Buen diálogo, incluso esta mañana él me llamó, estuvimos conversando, me dio para adelante. Digo, yo cuando vine acá desde la Liga Agraria, él estaba haciendo las últimas actuaciones y como compañero de árbitro fue excelente, siempre me dio consejo y tuve muy buen relacionamiento y el mismo se mantiene hasta ahora. Bueno, por lo pronto se están aprontando para la temporada, ¿no? Porque ya la indumentaria llegó, la remera llegó, sí. No solamente para este tiempo de otoño que ya se viene, sino también para ir un poco arropándose para el invierno. Sí, sin duda que llegó la indumentaria. Es lindo llegar, siempre hablábamos con Ricardo y con la dirigencia anterior en la que estábamos ahí, con los compañeros, qué lindo llegar presentado a nuestro trabajo, que es eso, llegar al estadio o a la cancha abierta, pero uniformado, que te identifiquen como el árbitro. Y nosotros tenemos un equipo deportivo largo, llegaron las remeras, a los nuevos socios que ingresaron ahora, que son 5 que estaban en la escuela, se les proporcionó la indumentaria ayer, la remera, y también recibimos la donación de Salto Grande a través de una solicitud que le hicimos en el periodo anterior. Esto vino para ambas asociaciones porque salió para los árbitros de la Liga Salteña. Iniciamos el trámite y eso es una demostración de que hay buen diálogo. Tramitamos y conversamos con José y accedimos a ambas asociaciones, que es una ayuda también y que como estamos las ternas mezcladas, llegamos a la cancha de fútbol y llegamos los dos bien presentados con el mismo color de indumentaria deportiva y en este caso con el campeón. Bien, los dirigentes están, los jueces hasta ropa ya tienen pronto, así que la pelotita que comienza a rodar seguramente en poco tiempo y a comenzar a diagramar la temporada desde la próxima semana en la Liga Salteña de Fútbol. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Saltavisión. Vuelve. Malos Pensamientos. 30 temporadas. De la tarde. Malos Pensamientos al palo. Vuelve el licenciado Orlando Pettinati. Siglo XXI FM en Salto. 101.5. ¡Atentos! ¿Estás pensando en estudiar inglés? English Institute Salto te brinda cursos para todas las edades, iniciación al idioma a partir de los 3 años, niños, jóvenes, cursos intensivos para adultos, exámenes internacionales, excelencia y calidad en nuestros programas de estudios con más de 20 años de trayectoria. Inscripciones abiertas. Te esperamos en Piedras 45, entre Artigas y Uruguay. Siempre es un buen momento para relajarse, olvidarse de la rutina, para reír, descansar, pasarla bien. Siempre es un buen momento para divertirse en familia, para tomarse unas vacaciones muy saludables. En cualquier época del año, vení a las termas. Siempre es el mejor momento. Destino Termas, Uruguay Natural. Bueno, yo deseaba remodelar mi casa. Tú sabes, sofá, muebles, lámparas, caray, necesitaba de todo. Pero ¿cómo podía hacerlo de la forma más económica? Ahí encontré al buen Raúl, que me recomendó a Castro. Castro no falla. ¿Cuándo salgo en la tele? Castro presenta Manos a la Oferta. Precios increíbles para que tu casa esté como quieras. Excelente juego de grifería FB, $218. Oh. Juego de losa Bari de Ferrum, $249. Wow. Encontrá las ofertas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Castro, la oportunidad de renovarte todos los días. ¿Cómo haces, Castro? ¿Cómo haces, Castro?
¿Cómo haces, Castro? Vamos a seguir trabajando en eso. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGES. Por salud ambiental. Aprovecha las ofertas para esta vuelta a clases del Etnologar. Ofertas convenientes como estas. Escritorio con dos cajones y una puerta a solo $85. Biblioteca con dos puertas y estantes, $79. Silla de oficina con posabrazos a solo $59. Etnologar. Para esta vuelta a clases. Con todo lo que buscas y más. Jornada gris la que tenemos en Salto, las lluvias o por lo menos los pronósticos de lluvias habrán de permanecer algunas horas más en esta jornada de jueves e incluso hasta el viernes, algo de esto anuncia Inumet. Vamos a meternos algunos segundos en el ámbito judicial. Recordarán ustedes que el pasado año, por allá por agosto de 2020, un militante o una serie de militantes del Frente Amplio que estaban colgando carteles en la vía pública en la zona este de la ciudad, fueron agredidos en forma brutal. En este caso, uno de los dirigentes, uno de los militantes que estaba allí concretamente, fue apuñalado por este hombre, por un hombre mayor de edad y un menor. Acosta, Beto Acosta específicamente, él estuvo varios días en CTI, debió recibir varias intervenciones quirúrgicas, su estado de salud fue muy delicado en ese momento. Bueno, en las últimas horas la justicia dictaminó el procesamiento, precisamente con prisión del agresor de este hecho, tan lamentable por cierto, tres años de penitenciaría, entonces, según se ha informado en las redes sociales del propio dirigente del Frente Amplio, Acosta. Tres años de prisión entonces para el hombre de iniciales PDLA. Precisamente había sido formalizado en una primera instancia por 180 días. En ese lapso de tiempo se sustanció el juicio y la justicia entonces determinó tres años de prisión para el agresor de Acosta, repetimos, PDLA, precisamente por la comisión de un delito de lesiones graves agravadas. Es una persona que ya tenía antecedentes y por lo tanto, bueno, esta decisión judicial entonces hace que por tres años deba estar en la cárcel departamental. Señores, en otro orden de cosas, el Ministerio del Interior ha generado un material con respecto a la operación Chef que se efectuó días atrás y que tuvo como corolario que 21 personas fueran formalizadas e incluso algunas de ellas condenadas con prisión efectiva. Habló el jefe de policía, el señor Carlos Ayuto, precisamente sobre algunos otros detalles de este operativo. Un operativo que venimos planificando desde hace ya un tiempo atrás, en consecuencia de evidencias que se venían juntando sobre la actividad que se desarrollaba en este barrio. Hemos logrado tener mayor confianza en la gente está aportando mucha información en cuanto a las bocas, las ventas de pasta base, que a veces estaba un poquito retraída, por temor obviamente, y bueno, ahora está confiando en virtud de los resultados que se vienen dando. Que a veces los volúmenes, las cantidades no es lo importante, sino el resultado está dado en base a ese otro trabajo o a esa combinación de cosas que
que los vinculan, ya sea droga, si no encontrás droga, de repente encontrás la moto robada, o sea que el tipo estaba haciendo, o era el que la robaba, o era receptor. Y bueno, eso es lo importante en este tipo de actividad para nosotros, ¿no? Primero retirás de circulación los delincuentes que están causando este daño, que es mucho más allá del hurto y de ese tipo de delitos, sino el daño social que están causando. Están vendiendo droga, la droga sabemos que afecta, que daña, que mata a las personas. Bueno, es sumamente importante. Bueno, allí tenían los detalles de lo que se había incautado y las personas que fueron detenidas en ese procedimiento y las personas que también fueron formalizadas por parte de la justicia. La información económica ya sobre los minutos finales, así están cotizando las principales monedas. El dólar 42.85 a la compra, 45.25 a la venta. Ha tenido un ascenso importante en las últimas horas la cotización de esta moneda. El peso argentino 6 centésimos a la compra, 56 centésimos a la venta. Real 6.75 a la compra, 8.75 a la venta. Y el euro 50.48 a la compra, 56.16 a la venta. Como les decíamos hace algunos minutos, una jornada que se habrá de mantener gris con la posibilidad de precipitaciones que sigue latente. 30 grados en principio la máxima prevista para hoy, aunque va a estar bastante más abajo, creo que de esos 30 grados el resto del día. El viernes comenzamos con una mínima de 19, la máxima llegará a 31, también hay posibilidades de algunas precipitaciones aisladas, y el sábado tendremos una mínima de 15 y una máxima de 29 en esta zona del país, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Gracias por la atención, el reencuentro en nuestra próxima edición informativa. Que pasen ustedes muy bien.